Hola, soy Bash y hola amigos. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 10 del manga de Boruto Tublo Vortex. Así es, en esta ocasión, como siempre, tenemos un capítulo realmente espectacular, ya que finalmente se aclara poco a poco el gran misterio sobre Kurama y su renacimiento en Himawari Además de que para el final del episodio se nos dará una pequeña muestra del potencial que ella podría llegar a alcanzar, Sin de alguna, siendo algo totalmente espectacular. Aunque eso sí, lamentablemente para llegar a este nuevo nivel tuvo que haber un gran sacrificio. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia comenzamos el capítulo con una portada dedicada exclusivamente a Himawari y a Kurama. Ya que obviamente, como dije, ellos serán los protagonistas principales de este episodio. Pero bueno, ahora sí comenzamos directamente con la historia. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró cómo Yura y Sasuke Shinju estaban intentando atrapar a Himawari pero afortunadamente gracias al Hino Shikasho esta logró escapar, lamentablemente esto no va a durar mucho tiempo ya que se nos dice que el Shinju Yura muestra su poder y en medio del escape el nuevo Kolas despierta dentro de Himawari, comenzando el capítulo precisamente con el Hino Shikasho y Himawari escapando sobre una de las aves creadas por Inojin mientras que observamos que Yura mira pacíficamente este escape mencionando ellos deberían entender que correr es inútil además parece que quieren cambiar el campo de batalla considerando los daños que se pueden causar en la aldea pero bueno mientras Yura analiza esta situación observamos que finalmente los refuerzos han llegado o bueno algo así ya que Konohamaru acompañado de algunos otros ninjas random que honestamente ni los conozco llegan finalmente al campo de batalla a lo que rápidamente Konohamaru decide comunicarse con los demás diciendo este es Konohamaru he confirmado la presencia de los dos intrusos no hay señales del equipo 10 a lo que rápidamente Shikamaru le dice que no tiene que preocuparse ya que el equipo 10 está bien por ahora debido a que ellos han escapado al suroeste explicando que a pesar de que la razón todavía no es clara al parecer estos dos tipos van tras Himawari además de mencionar que ahora el equipo sensorial va a transmitir la ubicación de estos dos intrusos para que envíen todos los refuerzos posibles de esta manera observamos que esta comunicación general fue escuchada tanto por Kawaki como por bruto a lo que rápidamente Shikamaru le dice a Kawaki escucha con cuidado no sigas persiguiendo a Boruto, hay que enfocarnos en el equipo 10. Parece que Boruto también es enemigo de los intrusos. Nosotros podemos usar su fuerza. Vamos a monitorearlo por ahora. De esta manera vemos cómo Kawaki rápidamente responde: Hey señor Octavo, si Himawari está en peligro, dime rápidamente dónde se encuentra. Observando que en efecto, Kawaki rápidamente se dirige a la posición de Himawari para intentar apoyar a su hermana. Observando cómo Delta intenta seguirle el paso, diciendo que no la deje atrás. Y bueno, debo reconocer que por primera vez en mucho tiempo. Me gustó mucho la reacción de Kawaki, ya que sí me estaba hartando que a pesar de que estuvieran atacando la aldea de la Hoja que supuestamente quiere proteger, él siguiera enfocado en Boruto. Afortunadamente, tras escuchar que realmente estos intrusos van tras Himawari, él finalmente decidió actuar e ir a protegerla, algo que sin duda alguna me encanta, ya que supongo que en este tiempo Himawari es de las pocas personas que estuvo junto a Kawaki y probablemente su relación fue muy buena. Hay que recordar que Himawari incluso quería a Kawaki antes del cambio de mentes, por lo que Kawaki se me haría aún más desgraciado si no se preocupara por Himawari. Afortunadamente, sí lo hace. Pero bueno, una vez arreglado el asunto de Kawaki, ahora observamos cómo Shikamaru rápidamente habla con Boruto, preguntándole si está bien y qué es lo que pasa. A lo que observamos que él todavía parece tener bastantes daños con respecto a su karma, diciéndole a Shikamaru que no tiene que preocuparse, que solo fue un pequeño accidente, por lo que debe descansar un poco y estará bien. Así es, esto es totalmente lamentable, ya que parece ser que la activación forzada de su karma por la resonancia con Kagu Waki, ha hecho que Boruto tenga que enfocarse totalmente en intentar contenerlo, por lo cual al mismo tiempo él no puede ir a ayudar en este momento, algo que sin duda alguna es terrible y va a dejar que los demás personajes tengan que enfrentar la situación por sí mismos. Obviamente, esto nos deja muchísimas preguntas, ya que al parecer el control del karma no es cualquier cosa, y probablemente el riesgo de que Momoshiki tome el control del cuerpo de Boruto sea más grande de lo que imaginamos. De cualquier manera, una vez mostrado que Boruto no va a ir por ahora, regresamos al campo de batalla principal donde observamos que Sasuke Shinju se pregunta qué demonios quieren estos tipos ahora debido a que no tiene ninguna relación con ellos a lo que Yura le responde que puede preguntarle él mismo ya que actualmente el objetivo de Yura es perseguir a Himawari por lo que básicamente Sasuke Shinju puede hacer lo que quiera de esta manera observamos como el grupo de ninjas de Konohamaru pues simplemente observa cómo Yura se va volando diciendo que al parecer la información que tenían es verdad debido a que Yura se iba a perseguir a Himawari por lo que tienen que seguirlo rápidamente Lamentablemente las cosas no serán tan sencillas, ya que antes que nada tienen que enfrentar a Sasuke Shinju. A lo que ahora observamos, como Konohamaru se dirige a este, diciéndole que no intente nada, además de preguntarle por qué su objetivo es Himawari. Pero Sasuke Shinju simplemente dice que son bastante molestos y que si acaso tienen algún asunto con él, a lo que rápidamente se sorprenden por esta pregunta, diciéndole que si acaso no entiende cuál es la situación, ya que él actualmente es un intruso en la aldea de la hoja y es por eso que no pueden permitir que las cosas sigan así, pero antes de que este ninja se disponga a atacar a Sasuke Shinju observamos que Konohamaru reacciona deteniéndolo, comunicándose rápidamente con el equipo sensorial y mencionando que uno de los intrusos suena como Sasuke Uchiha, pero no luce como él, a lo que el equipo sensorial no entiende muy bien lo que Konohamaru está diciendo, pero posteriormente le confirma aquel que se encuentra frente a ustedes, sus datos de chakra son idénticos a Sasuke Uchiha, no hay ningún error. Ante esta confirmación Konohamaru no sabe lo que está pasando. Mientras que Sasuke Shinju sigue preguntando qué demonios hacen ellos ahí y por qué les importa que ataquen a Himawari? si no tiene ningún problema con ellos, mencionando si acaso están mal de la cabeza, ya que si sí, básicamente Sasuke Shinju no entiende la idea de compañerismo o relaciones entre las personas, es decir, el hecho de arriesgar la vida por otra persona es algo que los Shinju parece que todavía no alcanzan a comprender. De cualquier forma, en ese momento la conversación entre ambos se ve interrumpida ya que aparece la mismísima Sarda Isumire preguntándole a Konohamaru si se encuentra bien. Lamentablemente en este momento vemos la reacción de Sasuke Shinju, el cual se percata que su objetivo ha aparecido frente a sus ojos, es decir, Sarada Uchiha De esta forma, antes de que Konohamaru o algún otro pueda reaccionar, observamos como unas marcas de garra aparecen a un lado de Sarada y Sumire, las cuales ayudan a que Sasuke Shinju pueda teletransportarse y lanzar un ataque sorpresa en contra de Sarada, activando el Shidori para intentar acabar con ella definitivamente. En este momento vemos como Sarada activa su Sharingan de tres aspas, con lo cual es capaz de esquivar el ataque de Sasuke Shinju, mientras que observamos cómo Konohamaru se lanza a intentar ayudarla, pero parece que esta ayuda no será muy necesaria, debido a que Sarda comienza a demostrar su increíble capacidad, ya que tan rápido como esquiva el ataque de su falso padre, lanza un contraataque también con el Chidori, aunque de igual forma Sasuke Shinju logra esquivar este poderoso ataque. De esta manera, básicamente observamos cómo ambos se cruzan con ataques similares, mientras que Konohamaru llega a auxiliar. Preguntándole si se encuentra bien, pero Sarada se encuentra muy confundida y sorprendida por lo que acaba de pasar, diciendo: Justo ahora, el movimiento que usaste fue el Chidori, pero solo yo y papá podemos usar ese Jutsu, que eres tú. Así es, parece ser que Sarada finalmente se ha dado cuenta del rival al cual tiene que enfrentarse si es que quiere salvar a su padre. Aunque sin duda alguna, con este pequeño versus, Sarada dio una demostración de poder realmente impresionante debido a que pudo reaccionar a un buen nivel a los ataques de Sasuke Shinju, quien, tal como vimos en capítulos anteriores, está demasiado desesperado con acabar con su objetivo, es decir, Sarada, por lo que parece que no tendrá intenciones de jugar con ella y querrá aniquilarla de un solo golpe. Es por eso que posiblemente para el próximo capítulo ya tengamos que ver a Sarada peleando en serio, utilizando su Mangekyu Sharingan, y observaremos finalmente cuál es su verdadero poder, ya que hasta ahora Sarada se ha visto un poco débil, pero también es porque no le habían dado oportunidad de usar su Sharingan. En este caso, gracias a esta cualidad, vimos que pudo reaccionar a un ataque que incluso a Kawaki le fue difícil responder, por lo que sin duda alguna el nivel de Sarada no es cualquier cosa, pero bueno, ya veremos en próximos episodios qué tan poderosa puede llegar a ser Sarada. Sin duda alguna se viene un versus bastante interesante, pero bueno, una vez visto todo esto, ahora sí cambiamos una vez más de escenario para regresar con el encuentro de Kurama y Himawari... en donde observamos que finalmente Kurama se presenta ante ella diciendo yo soy Kurama. Algunos también se refieren a mí como nueve colas, pero tú puedes llamarme de la manera que quieras. De esta forma al escuchar el nombre, Himaguari se sorprende, diciendo que si acaso él es el zorro que siempre estaba con su padre, además de preguntarle por qué está en ese lugar, y posteriormente Himaguari se percata que ni ella misma sabe dónde está actualmente, debido a que es un espacio como si estuviera sobre el agua. De esta manera observamos que Kurama responde, este no es un lugar, lo que tú estás observando es una visualización de tu mente, nosotros estamos teniendo una conversación a través de la conciencia. Obviamente Himaguari no entiende nada de esto, pero Kurama continúa explicando: Así es, justo ahora nosotros dos tenemos un solo cuerpo y mente. De esta forma, una vez que Kurama menciona esto, regresamos a la realidad, donde observamos que Himawari al parecer se ha desmayado mientras tiene la conversación con Kurama. Y el Inoshikasho se encuentra muy preocupado de lo que le ha pasado, preguntándose si acaso se golpeó la cabeza en algún momento y por eso se encuentra inconsciente. Lamentablemente, el Inoshikasho no tiene tiempo de preocuparse por esto, ya que observamos cómo Yura lo sigue a una enorme velocidad, mientras que Shikadai si sigue pidiendo por ayuda al equipo sensorial la verdad es que a pesar de tener buenas comunicaciones parece que la ayuda no llega a tiempo, de cualquier forma regresamos a la conversación subconsciente entre Kurama y Himawari a lo que Himawari pregunta ¿qué es esto exactamente? ¿por qué está pasando esto? a lo que Kurama continúa diciendo, es justo como tú dijiste yo solía estar con tu padre Naruto Uzumaki, pero durante la batalla la flama de mi vida se acabó pero para nosotros los Bijun la muerte no significa para siempre Incluso si nuestro cuerpo físico y nuestra alma se extingue. Nosotros siempre resurgimos una vez más en cualquier lugar. De esta manera, Himawari se sorprende por la palabra componentes. Es decir, si no es el cuerpo físico ni el alma a qué se refiere con componentes. Pero Kurama aclara que esta información todavía es incierta. Ya que no sabe cuánto tiempo puede tomar. Ni dónde ellos van a renacer. Nadie lo sabe. Ya que él nunca había pensado en algo así. Por lo tanto, él no sabe por qué se encuentra dentro de Himawari. Ni la razón por la que resucitó tan rápido. Diciendo que todavía hay muchos misterios en este mundo. Mencionando que puede haber algunas teorías del por qué sucedió esto, pero sin estar ninguna confirmada, ya que básicamente Kurama menciona que puede ser porque ella consiguió una porción de su chakra cuando fue concebida, o tal vez también debido a la mezcla de la sangre Usumaki y Hyuga. Y por último, tal vez solo fue el destino, es decir, a pesar de que queríamos respuestas, realmente nada es seguro. Aunque particularmente me gusta esta explicación de que ni el propio Kurama sabe por qué renació en Himawari debido a que como todos sabemos, Kurama realmente se despidió de Naruto, creyendo que nunca más iban a volver a verse, ya que, como Kurama menciona, él no puede saber en cuánto tiempo iba a renacer ni tampoco en qué lugar. Es por eso que la posibilidad de que no volviera a ver a Naruto era demasiado grande. Pero bueno, las cosas terminaron sorprendiéndolo y nació directamente en su hija, bastante curioso. De cualquier manera, espero que más adelante se nos dé una explicación mucho más profunda al respecto de todo esto, pero por ahora, honestamente, estoy bastante conforme con la respuesta. Pero bueno, continuando con todo esto, finalmente Kurama menciona que sin importar cuál fue la razón, se deben dejar de formalidades, ya que ahora lo más importante es aceptar la situación actual y seguir adelante, preguntando a Himawari si no piensa eso. A lo que vemos como Himawari entiende el mensaje de Kurama, diciendo: Yo soy Usumaki Himawari, mucho gusto en conocerte, Kurama. Ante tal respuesta, Kurama sonríe, dándose cuenta de que esta chica ha entendido todo bastante bien. Y finalmente vemos como Himawari despierta en el mundo real donde Linoshika yo sigue escapando mientras dice no puedes hacer que esto vaya más rápido Inojin él nos está alcanzando a lo que Inojin confirma que su ave está volando tan rápido como puede de esta forma finalmente Himawari se percata de que en efecto Yura está viajando a máxima velocidad hacia ellos por lo que rápidamente Himawari comienza a gritar Kurama haz algo observando que Shousho se pone muy feliz porque Himawari despertó además de que Inojin también agradece a Dios de esta forma vemos como Himawari simplemente sigue hablando con Kurama Preguntándole si puede oírlo, a lo que Shikadai no sabe qué es lo que está pasando con Himawari. Lamentablemente, Yura no pierde ni un segundo y ahora comienza a crear una Bijudama para lanzarla en contra de los chicos, destrozando una de las alas del ave de Nojin, Por lo que sí parece ser que su vuelo ha terminado finalmente, diciendo que el daño es demasiado y que esto es malo, ya que van a caer. De esta forma, rápidamente Shou, -shou reacciona diciendo que todos tienen que sujetarla, observando cómo ésta se infla para rebotar así en el suelo. Y y que ninguno de ellos sufra ningún daño. La verdad es que sin duda alguna, Kishou Show se lució. De esta forma vemos como el Inoshika Show y Himawari ya están en el suelo, pero lamentablemente esto también significa que Yura los ha alcanzado, el cual comienza a hablar. Yo se los he dicho múltiples veces, tienen un gran trabajo en equipo, es una lástima que tenga que eliminarlos, pero yo no puedo ayudarlos. Es una decisión que ya ha sido tomada. De esta manera observamos cómo Himawari una vez más sigue intentando hablar con desesperación con Kurama, a lo que Finalmente, este le responde diciendo: No lo tomes tan a la ligera, Jimaguari. La persona que necesita hacer algo no soy yo, eres tú. Eso debería ser obvio. La manera en la que uses mi poder depende de ti. Al escuchar estas palabras, Himawari responde: Incluso si me dices eso, ¿qué es lo que yo debería hacer? De esta forma, Kurama comienza a responder diciendo: Estoy seguro de que tu chakra tiene mucho más afinidad conmigo que tus predecesores, incluso excede a la de tu padre Naruto. Tú tienes que tirar todas esas nociones preconcebidas. Vidas. La cosa más importante es creer en ti misma. Si tú no puedes hacer eso, entonces cada futuro por venir será oscuridad. De esta forma, al escuchar estas palabras, Himaguari sigue pensando que debería ser. A lo que vemos a Shikadai reclamando todavía por los refuerzos. Y es que yo entiendo su desesperación. Es decir, Shikadai hizo lo correcto para este grupo: notificar rápidamente su posición y empezar a escapar. Pero en conoja de verdad es que nadie puede moverse rápido hacia ellos. Lamentable. De cualquier manera, antes de que él pueda hacer algo, observamos que fin Finalmente Himawari toma la decisión de atacar a Yura, ya que tal cual como Kurama lo dijo, ella tiene que tener fe en sí misma, creer que puede hacerlo. De esta forma todos reaccionan ante el ataque de Himawari. Lamentablemente parece que este ataque es completamente inútil, debido a que Yura la detiene sin ningún problema para después mostrarnos una terrible escena en donde Yura le quiebra una pierna a Himawari. La verdad es que este escenario es realmente devastador. Al ver esta situación, el Shon intenta ir a ayudar rápidamente, mientras que vemos a Himaguari en el suelo, la cual simplemente repite, no puedo, esto no es posible, yo no puedo hacerlo. Así es, esa confianza que Kurama quiso darle a Himawari simplemente se fue al suelo, y en ese momento observamos cómo Inojin se lanza al ataque, creando una especie de perro o tigre o lo que sea, para intentar atacar a Yura, pero este es fácilmente exterminado por las raíces de Yura, dejando muy sorprendido a Inojin. De esta forma observamos cómo ahora las raíces comienzan a consumir a Himawari, la cual se ve bastante asustada por la situación. De esta manera observamos cómo Yura comienza a decir: a pesar de que digo que voy a comerte, lo que realmente pasará es que te convertirás en conocimiento para el árbol divino. Tú no vas a sufrir. No hay razón para tener miedo. Tan pronto como esto avance, tus sentidos desaparecerán, por lo que ya no sentirás ningún dolor en tu pierna. De esta manera, al decir todo esto, observamos cómo Inojin una vez más se lanza al ataque. La verdad es que me llamó mucho la atención la determinación de Inojin, el cual, sabiendo que no tenía ninguna esperanza, decidió ayudar a himaguari todo lo que tenía, mientras que Shikadai y Shou Shou se quedaron paralizados. De cualquier manera, observamos cómo Inojin se lanza al ataque diciendo maldito. Mientras que Shikadai intenta detenerlo. Lamentablemente, el resultado era bastante predecible, ya que observamos cómo, con un rodillazo, Yura rápidamente deja fuera de combate a Inojin ante los ojos de Himawari, la cual no puede hacer nada siendo consumida por el árbol divino. De esta manera, Himawari menciona que no lo ataquen más y que ellos deberían escapar, a lo que Yura menciona que el también está de acuerdo, y por más que se esfuerzan, no logra entender por qué hacen estas tonterías. De esta manera, observamos algo sorprendente: ya que Inojin, incluso después del golpe recibido, sujeta a Yura, diciendo déjala ir ahora. Lamentablemente, Yura, al percatarse de esto, rápidamente hace surgir una de sus raíces, atravesando completamente a Inojin y dejándolo ahora sí fuera de combate. Honestamente, no sé si Inojin habrá muerto, sería algo bastante intenso que esto fuera verdad, pero bueno, habrá. Que esperar a los próximos capítulos para ver si este daño es, es tan grave como para acabar con su vida, aunque debo reconocer que sería difícil pensar que puede sobrevivir a esto, ya que observamos cómo, en efecto, esa raíz ha perforado absolutamente el estómago de Inojin, ante las miradas atónitas de Shou Show y Shikadai, que simplemente pueden gritar por lo que está pasando. De esta manera, ante los ojos también de Himawari Yura comienza a decir: Espera un momento, yo leí sobre esto antes, creo que ustedes lo llaman estético. De esta manera, ante el terrible. Escenario, observamos cómo la prisión en donde Himawari se encontraba de repente explota, dejando a todos completamente sorprendidos por lo que está pasando. Para revelarnos que en efecto algo ha ocurrido en Himawari, la cual ha cambiado su forma completamente. Mientras mira a Yura los ojos y menciona: Yo te dije que te detengas, revelándonos ahora sí la nueva forma de Himawari, la cual tiene muchísimos detalles interesantes, pero creo que el más resaltante es su cabello. Debido a que este se comporta como si fueran las colas de Kurama. y Realmente si las contamos directamente si sí son nueve mechones los que alcanzamos a observar, además de que también el pelo de esta forma hace referencia a su abuela Kushina. Pero bueno, ahora sí ya para terminar el episodio observamos que todos están muy impactados por lo que está sucediendo sin saber qué ha pasado en este momento, ya que el propio Yura se pregunta qué es esta evolución tan abrupta, mientras que Kurama menciona parece que se rompió completamente. Vamos a ver qué es lo que la furia hace contigo, Himawari terminando de esta manera el episodio. Episodio con la frase Himawari despierta con una furia tremenda, ella se levanta por sus amigos. Y bueno, de esta manera, finalmente, ahora sí terminamos el episodio. Y que les puedo decir, como ya había mencionado, un capitulazo y vamos a ver cuál es el verdadero poder de esta nueva forma de Himawari, la cual, si me lo preguntan a mí, tiene bastantes similitudes con el modo Barion, y honestamente, cada vez veo más probabilidades de que Himawari logre dominar esta transformación de alguna manera, ya que al parecer el modo Barion no es tan definitivo como muchos creían, debido a que, por ejemplo, en este Capítulo: Se nos explica que ni el propio Kurama sabe por qué renació tan rápido y en ese lugar. Así que podría ser que si Himawari controla de alguna manera dónde renace Kurama y qué tan rápido lo hace, podría utilizar el modo Varión a voluntad, haciendo que Kurama siempre renazca dentro de ella una y otra vez. Por lo que, si, sí, a pesar de que el modo Barion sería una técnica con límite de tiempo, Himawari podría seguirla usando y recuperar a Kurama una y otra vez, dependiendo de cómo sea que esto funcione. Además, otro factor importante es lo que Kurama comentó. En este episodio, es decir, la afinidad que tiene con Himawari, la cual al parecer es mayor a todos los portadores que había tenido anteriormente, incluso mayor a su afinidad con Naruto. Y honestamente, esto tiene mucho sentido, ya que como sabemos, Himawari es producto de uno de los Jinjurikis que más años pasó con Kurama, siendo el propio Naruto, por lo que en términos simples, Himawari es prácticamente hija de Kurama, así que tiene mucho sentido que tenga muchísima afinidad con él, más que la de cualquier otro Jinjuriki. Por otro lado, si esta furia de Himawari realmente va. Valer la pena, yo creo que sí iba a demostrar un gran poder. Obviamente, no para derrotar a Yura, pero sí para ponerlo un poco en problemas o ganar tiempo suficiente para que lleguen los refuerzos, como Kawaki o el propio Boruto. Pero bueno, sin duda alguna, este capítulo ha sido espectacular y me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Sebastián Betancourt, Chris Navi, Eldu Sabe, Debe Yonder Lauti y Ayrton Peralta. Además de que también. También Luigi Minardo nos dejó un comentario en el capítulo anterior que dice: No era que las bestias con colas siempre renacen al ser parte de Kaguya que es inmortal y por eso la sellaron. Y bueno, en este capítulo se confirma lo que mencionas: es decir, las bestias con colas siempre renacen, independientemente si se mueren por el modo vario. Así que bueno, ya lo sabemos. Pero bueno, ahora sí, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, adiós.